La cumbre de la Alianza del Pacífico dará proyección internacional a Puerto Vallarta, a unos días de realizarse la 13ª cumbre del Pacífico, a celebrarse durante el 23 y 24 de julio próximo en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta. Ludwin Estrada Virgen, director regional de la Secretaría de Turismo de Jalisco, asegura que por la cantidad de jefes de Estado, delegaciones oficiales y empresarios que acudirán a la cumbre en este que es el evento internacional más importante que se realiza en el presente sexenio, el cual será cubierto por más de 250 periodistas y a quienes se les mostrarán los atractivos turísticos de Puerto Vallarta. Tenemos la cumbre de la Alianza del Pacífico, yo creo que es el evento del sexenio, por todos los mandatarios que vienen a nuestra ciudad. Estamos hablando de arriba de 200 periodistas nacionales como internacionales y locales que estarán pues dándole difusión a este evento. Una gran derrama económica que están dejando aquí en el destino turístico, pero sobre todo vendrán empresarios por distintas partes de los países que usted acaba de mencionar, y también asiáticos. O sea, se están invitando también a países como Japón, como Australia, Canadá, o sea, otros países también para que estén aquí en esta cumbre de la Alianza del Pacífico. En esas fechas andamos hablando de varios países, aunque no vendrán los mandatarios de los países que están siendo invitados, estarán aquí en nuestra ciudad. De acuerdo con Estrada Virgen, fue la Secretaría de Relaciones Exteriores la que eligió a Jalisco para la cumbre de la Alianza del Pacífico, y aunque inicialmente estaba previsto organizarlo en Guadalajara, el gobernador del estado fue quien tomó la decisión de realizarla en Puerto Vallarta, tanto por sus atractivos turísticos como por el ambiente de seguridad que prevalece en este destino. Bueno, se selecciona a través de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se lo ofrecen al señor gobernador. El gobernador ve Puerto Vallarta, porque este evento lo iban a hacer en Guadalajara, lo traen a Puerto Vallarta. Pues un destino que está seguro, un destino que la verdad tiene muchos atractivos y bellezas que se darán a conocer. Es gracias a Relaciones Exteriores que se lo proponen al señor gobernador, y el gobernador toma la decisión de que se ve y se analiza aquí Puerto Vallarta. Viene el Estado Mayor Presidencial, viene a hacer la logística y todo, y por Puerto Vallarta les dio para llevar a cabo este evento. Sin embargo, Ludwin Estrada Virgen reconoce que hace falta limpiar la casa y ofrecer una imagen impecable, sobre todo de los alrededores del Centro Internacional de Convenciones, donde además de la limpieza deben ser resueltos algunos problemas como el transporte y acceso a la sede de la cumbre. De igual manera, señaló que el Estado Mayor Presidencial lleva 2 meses participando en los trabajos de logística para la cumbre de la Alianza del Pacífico. Para Señal Informativa, en Puerto Vallarta, Susana Carreño.